campo de hielo patagónico sur es la mayor extensión de hielo después de la Antártida y Groenlandia. Tratar de entender y darse una imagen, una idea de qué es este lugar, que es único en el mundo. Fue un viaje que superó mis expectativas. Estábamos listos para comenzar este largo camino. Pasamos 3 días esperando la ventana de buen clima. Tuvimos ese tiempo de conectarnos, de hablar, de distendernos un poco. Pronóstico de fuertes vientos durante toda la jornada de mañana. Se esperan precipitaciones para todo el día. Estamos lejos todavía de Chaltén y Maca tiene un esguince, así que ahora va a cambiar nuestro chip.